Soy Cris Rodríguez, como ya sabéis de otros vídeos, y hoy en Maldito Piano vamos a aprender a tocar el Home Sweet Home de el grupo que todos conocemos, Mötley Crüe. Sweet Home de Mötley Crüe, tenemos que colocar la mano derecha en el do central, la octava 4 del piano, y nos vamos a colocar con 1, 3 y 5 en las notas do, mi y sol. Con esto lo que vamos a hacer es el acorde de do mayor, pero dando primero unas notas y luego otras. Empezamos con mi sol y do, mi sol y do. Y ahora doy las 5 notas en este orden. Do, sol, mi, do. Y vuelvo a mi sol y do. Es decir, haría esto. Mi sol, do, mi sol, do. Do, sol, mi, do, mi sol, do. De do son 3, 5, 1, 3, 5, 1. 1, 5, 3, 1, 3, 5 y 1. Y ahora voy a hacer eso mismo. Bajando, el 3 y el 5 siguen las notas mi sol, pero me voy a bajar el do a la nota si, es moverla una tecla. Y haría mi sol, si, si, sol, mi, sol, si. Y ahora lo mismo bajando el 1 a si bemol. Mi sol, si bemol, mi sol, si bemol, si sol, mi, si bemol, mi sol, si bemol. Y ahora sí que subo toda la mano. Aquí, a do, fa, la. Fa, la, do, fa, la, do. Y ahora subo para hacer ese arpegio que sonaba del do, fa, la que estaba aquí a una octava más arriba. Y tengo que dar todas las notas, el do, fa, la, do, pero de la más pequeña, de la más grave a la más aguda, de una en una, y rasgándolas, como si quisiera dar todas juntas pero fallara. Vamos a eso, la introducción hasta ahí, le añadimos la izquierda. La izquierda es muy fácil, va a redondas y nota simple. Y si este es el do central del piano, en el siguiente do. Ponemos con el dedo 1 el do, luego si con 2, luego si bemol con 3 y volvemos a do. Podéis hacerlo con esta digitación o si queréis el do con 2. La que más cómodo sea. La recomendable es empezarlo do con 1, si con 2, si bemol con 3 y el do otra vez con 2. ¿Vale? Vamos a juntar. Es mi sol en la derecha con do en la izquierda. Ahora el si. Para que lo veáis, con el do en la izquierda hago mi sol, do, mi sol, do, do, sol, mi sol, do. Ahora con el si, mi sol, si, mi sol, si, si, sol, mi sol, si. Ahora si bemol, mi sol. La melodía y es volver a do central con una y do, re, mi, mi, do, re, mi, sol, mi, do, 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 la, sol, mi, do, 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 re, y ahí abro un pelín al la, pero vuelvo al do con uno en ese mismo momento. Do, do, do,
1. Vamos a verla hasta ahí, ¿vale? Que es como primera parte. No os fui diciendo dedos porque la mano está quieta, salvo esos desplazamientos de bajar a la con 1 o subir a si bemol con 5, ¿vale? El resto está quieto, el re siempre con 2, el mi con 3, etc. ¿Vale? Por eso iba diciendo do, re, mi, mi. Do, re, mi, sol, mi. Porque son los dedos que tengo colocados. 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 5, 3. ¿Vale? Ahora, la izquierda va a hacer como acompañamiento a esa melodía que hacía la derecha. Lo que hacía en la intro a la derecha. ¿Os acordáis de ese mi, do, mi, do, do, sol, mi, do, mi, sol, si? Eso ahora lo va a hacer la mano izquierda. Pero no va a tener esa parte, ¿vale? Es solo lo de dos notas, una. Y se coloca, pues tal y como empezaba la derecha en esa introducción. Mi, sol con 3 y 1 y el do con 5. Así, mi, sol, si. Aquí podéis hacer si queréis el mi con 2, si os es más cómodo. Y ya nos queda mi, sol con 1, 2 para bajar el si bemol con 5. Y ahora subo estos dedos que tengo en mi, sol, los subo a fa, la y el quinto do. Fa, la, do, fa, la, do. Y vuelvo a lo mismo. Mi, sol, do, mi, sol, do. Así, mi, sol, si. Así bemol, mi, sol, si bemol. Subo a fa, la con 2 y 1 y do con 5. Do, fa, la, do, fa, la, do. Y vuelvo al mi, sol, do. Es una progresión que se está repitiendo seguido. Mi, sol, si, mi, sol, si. Ahora mi, sol, si bemol y do, fa, la. Ese cambio de mi, sol con 1, 2, si bemol con 5 es solo subir los dedos de mi, sol 1, 2 a fa, la, como hacíamos antes con 1, 2 y el pulgar a do. Lo tenéis muy cerca. Vamos a ver juntas hasta ahí. Pasamos a do, re,
si bemol re, si bemol re sol, con 1, 2, 5, y ahora si bemol re fa, con 1, 2, 4. El si bemol y el re se quedan igual, con 1, 2, es solo cambiar del 5 al fa con 4. Y ahora hago re, fa, fa, mi, con esos mismos dedos, 2, 4, 4, 3, y vamos hacia arriba, sol, sol, y ahora si bemol, do, mi, si bemol, do, mi, si bemol, 1, 2, 5, y repetimos eso, sol, sol, mi bemol, y el lado fa. Hacer el fa mi como antes, hacemos re fa y do mi sol en acorde do mi sol como al principio, como 1, 3, 5, ¿vale? Vamos a la izquierda. La izquierda va a llevar corcheas ahora y lo va a hacer aquí abajo. Si este es el do central, nos ponemos en el siguiente do, pero al la bemol con 3 y hacemos corcheas. La, 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 la. Podéis hacerlo simple o en octavas. En octavas es hacer ese do con 1 y el do de abajo, el siguiente do, con 5. Y ahora sí que en octavas sí o sí, lo que vamos a hacer es el la bemol. Seguimos en corcheas. Ahora sí bemol. Estamos en el la bemol con 3, ¿vale? Ya lo tengo preparado, porque hago el do, re, do, la bemol en la izquierda con la y mi, la bemol y mi bemol en la derecha, do, re, do, ahora si bemol con si bemol re sol, si bemol re fa, y ahora el re, fa, fa, mi. Acordarse que podemos hacer notas simples. Sweet Home de Motley Crue, una balada y un temazo de la banda. Para los que siempre me preguntáis por la partitura, en este caso lamento deciros que por motivos de derechos de autor, que insisto, todo de Motley Crue, yo no tengo nada que ver, solamente es el arreglo
para piano y enseñaros este tema a vosotros, pero insisto, los derechos son todos de Motley Crue, de este Home Sweet Home. Y nada, espero que te haya servido de utilidad, que la hayas aprendido, sobre todo que te hayas pasado un gran rato con nosotros, que yo también me he divertido mucho. Y lo que siempre os digo, darle a like, suscribirse al canal y visitar nuestra web malditopiano.com. Un saludo y hasta el próximo vídeo.